le hemos informado sobre delincuentes que se hacen pasar por empleados del gobierno para cometer algunos robos en Iztapalapa. Esto es lo que comentan los vecinos de la zona. En redes sociales se publicó un video donde presuntos delincuentes se hacen pasar por empleados del gobierno capitalino para robar en domicilios. En imágenes captadas por videocámaras de seguridad se observan a dos sujetos que portan chalecos guindas, color representativo de la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ambos dialogan con un habitante de Iztapalapa después de haber tocado la puerta de su casa. Segundos después, otro sujeto presuntamente armado aparece y se meten a la vivienda tras amenazar a su víctima. Vecinos de Santa Bárbara, barrio de dicha demarcación donde aparentemente se registró el hecho delictivo, dijeron desconocer lo sucedido, al mismo tiempo de demandar mayor seguridad en la zona. Pedir vigilancia, mucha vigilancia. Muy bien, gracias. Para cuidarnos unos y otros los vecinos debemos de saber con qué clase de gente estamos viviendo. Desgraciadamente, los vecinos no apoyan. No tenía ningún conocimiento. Bueno, no, ni cuenta. Está mal, ¿no? Hacerse pasar por personas que no trabajan ahí. No, la realidad no. Bueno, ahorita no, pero por ejemplo en mi casa sí se lo hicieron a una persona, y adulta, más adulta que yo. Llegaron unas personas, pero no con el chaleco, sino una señora y un joven, y le pidieron información y vieron todo lo que tenían en su casa. Pues haberse hecho público el caso, la Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga lo ocurrido. Con imágenes de Rodrigo Díaz, Telediario Ángel Álvarez, Ciudad de México.